Y tú me sé los corazones de los dos. Y este. Era una chica llamada Violet que, como le gustaba tanto música, decidió apuntarse a las clases para una parte de musical de Romeo y Julieta. Él estaba durmiendo en el sofá mientras sus amigas vieron una película y sus amigas vieron una noticia que a elegido, entonces decidieron hacerle una sorpresa para que lo averiguase. Pero cuando él lo descubrió, como faltaban pocos días para que se fuese, él no quería separarse de sus amigas. Entonces, a sus amigas decidieron irse con ella. Dinos ahora si te gustó o no y por qué. Vale. A mí gustóme mucho este libro porque a mí gustame mucho música. Vale, ¿nos quieres leer un fragmento? Vale. Arriba y abajo por Londres. Después de enviar a la otra punta de la ciudad a por los cables para la instalación eléctrica, Paul no paró de pedirles ayuda a las cuatro amigas, a las que tenía continuamente haciendo recados por toda la ciudad. Unos cuantos días más tarde, mientras en el teatro seguían con los ensayos, Colette, Pamela, Nicky y Paulina llegaron a un barrio de Londres donde no habían estado nunca. Buscaban un restaurante que no habían oído nombrar nunca y ni siquiera tenían la dirección exacta. Y todo esto porque Paul Bennett había pedido a las chicas que fueran a comprar el almuerzo en su restaurante favorito. Vale, ¿ahora hay alguna pregunta? A ver, Héctor. Ese libro es interesante. ¿Dónde os compras? La Disa. Vale, porque es muy interesante. Que era tan interesante que quería leer otros cachos. Vale, me parece muy bien. ¿Alguien quiere hacer más preguntas? Aarón. Pregunto. Pregunta. ¿Cuántas páginas está el libro? Ay, eso no lo conté, pero muchas. Muchísimas. Alejandra. ¿Cuántos días tarda que salió el libro? Pues, fulendo. Fulendo 5 capítulos cada semana. ¿Semana? ¿Más preguntas? ¿No? ¿Qué le damos a Oliva por hacerlo también? Gracias, Oliva.